Bien, buenas tardes, señores miembros de este tribunal, señor secretario, público presente. Mi nombre es Luis Rivera, soy postulante en este concurso para la Corte Nacional. Me ha tocado resolver dos casos prácticos, los cuales han sido sorteados en el proceso. Bien, el primero de los casos es un delito en cuyo bien jurídico protegido... El del bien jurídico protegido es el derecho al honor y al buen nombre. ¿Qué sucede en el presente caso? En el presente caso, el querellante son dos personas que han sido compañeros y se le ha ratificado. El señor Pedro Pablo, quien es el que presenta la querella, y el querellado de Juan Carlos supuestamente ha emitido comentarios e indica que ha realizado contrataciones mediante sobornos, que ha facilitado contrataciones mediante sobornos. Bien, esto se encuadraría en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal. Y en la sentencia de segunda instancia, en la primera instancia se considera responsable a la persona. En la segunda instancia se revoca la sentencia y se ratifica el estado de inocencia. Ahora, este es el punto donde indica que supuestamente el fallo de segunda instancia refiere que existirían causas de justificación y por eso es que ellos ratifican el estado de inocencia. En este punto, pues, se plantea el recurso por violación a la ley, indicando la causal de indebida aplicación por la causa de justificación. Bien, como postulante me toca contestar las preguntas del caso práctico. Bien, la primera pregunta que me compete responder es si es que hay expresiones injuriosas en el artículo publicado por la prensa que motiva la acción penal privada. Bien, en este punto, en efecto, desde mi concepción, existen expresiones injuriosas. Hay que recordar que el tipo penal, que si bien es cierto, nos encontramos ante un delito de acción privada, es muy cierto que se tiene que demostrar en este punto que la persona que ha sido a quien se está acusando en este caso, que se está querellando, pues tiene que demostrar más bien que en efecto se le ha afectado su buen nombre, se ha afectado su integridad. ¿En qué sentido? Pues que se le atribuya hechos dolosos, que se le atribuya haber cometido alguna infracción penal. En este caso, el tema es mediante sobornos. Es decir, que mediante sobornos se ha facilitado o se ha permitido que se lleve a cabo estas contrataciones. Entonces, desde mi concepción, en efecto, existen
expresiones injuriosas que atentan contra el buen nombre, el derecho al honor que tiene esta persona. En la segunda pregunta, estas expresiones, ¿en qué tipo penal se subsumen y cuál es la pena aplicada? Este tipo penal o las expresiones se subsumen en el tipo penal establecido en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal. La pena que se atribuye es de 6 meses hasta 2 años por el delito de calumnia. La tercera pregunta, en las causas de justificación, las infracciones contra... ¿Es causa de justificación las infracciones contra el honor, entiendo honor, que las expresiones injuriosas hagan a un periodista a través de un medio de comunicación social? Bien, a este punto quiero demostrarle al tribunal que, si bien es cierto, existen expresiones injuriosas que calumnian al buen nombre de este ciudadano, pues estamos enfrente de una cuestión que tendría que referirme a la última pregunta, donde existe una ponderación entre el buen nombre y la libre expresión. Si bien es cierto, yo he indicado que sí existen expresiones que son injuriosas, que si bien es cierto que se subsumirían al tipo penal de calumnia, el artículo 182, pero nuestro ordenamiento jurídico penal, como causa de justificación sobre expresiones injuriosas, pues no existirían, no están tipificadas como tal. Al decir que si es que existen expresiones injuriosas, al que se haga un periodista a través de un medio de comunicación social. Desde mi punto de vista, no es una causa de justificación. Ahora, en la cuarta pregunta, ¿cuáles son las causas de justificación que establece el Código Orgánico Integral Penal? Tendría que remitirme que las excluyentes de la antijuricidad establecidas en el artículo 30, pues nos refieren sobre la legítima defensa, el estado de necesidad, cuando existe cumplimiento de una obligación, de un deber jurídico a hacer, en este caso, pues la última reforma en cuanto a la Policía Nacional. En cuanto a las exclusiones a las conductas establecidas en el artículo 24 del Código Orgánico Integral Penal, sobre la fuerza física irresistible, movimiento reflejo y demás, tampoco respecto a las causas de culpabilidad o no, o las justificaciones de la culpabilidad establecidas en el artículo 35, pues es evidente que no estamos inmersos en este punto tampoco. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de una persona que es imputable, no se ha demostrado estar bajo efectos de alguna sustancia estupefaciente o psicotrópica. Y tampoco se ha demostrado que es una persona inimputable por algún grado de afectación a su psiquis. Bien, lo que me lleva a la última pregunta, que es lo que, para contestar las anteriores preguntas, si es que el derecho constitucional prevalece libre expresión o pensamiento del derecho al honor. En este punto vale la ponderación que puede realizar el juzgador. Pues bien, ambos derechos están garantizados por la Constitución. Si bien es cierto, con el nuevo paradigma constitucional ya no existen derechos de primera, segunda y tercera categoría, sino de acuerdo al artículo 11 de la Constitución, todos los derechos y principios son de igual jerarquía. Por eso es importante las técnicas para poder interpretar la Constitución. En este punto nos referimos a la Ley Orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, y en este punto pues la ponderación. En ese sentido, si tenemos dos derechos que son iguales, que son semejantes, que no existe jerarquía en estos dos, en este es la libre expresión y el pensamiento del derecho al honor, vale en este punto realizar ese ejercicio jurídico. Pues bien, estamos en el caso concreto, nos estamos refiriendo a cuestiones que se han realizado en un editorial, es decir, la persona que realiza el editorial o que transcribe el editorial tiene el derecho de transcribir lo que él considera, evidentemente, cuestiones probadas, si se están realizando actos ilícitos y que se están facilitando contratos a través de sobornos. Pues bien, es un editorial. Toda la ciudadanía o toda la ciudadanía que consume ese diario o que tiene acceso a ese diario, pues tiene el derecho a saberlo. Es el derecho que tenemos todos los ciudadanos para poder acceder a esa información. Pero claro, si bien es cierto, los derechos son de igual jerarquía, no por esto yo puedo violentar el derecho que todos tenemos al buen nombre, pero sin embargo, las dos personas, de acuerdo al caso práctico, si bien es cierto, son catedráticos universitarios, son parte de una construcción de obras públicas, es decir, estamos refiriéndonos a situaciones o dineros donde evidentemente donde la cosa pública está de por medio. Por lo tanto, es interés de toda la ciudadanía saber qué está sucediendo
con estos dineros. Pues bien, desde mi concepción, debería prevalecer, y más bien prevalece, el derecho a la libre expresión del pensamiento. Esa es la respuesta que, como postulante, estoy refiriendo al caso en concreto. Ah, perdón, ¿qué más? Un ratito que le vamos a hacer unas preguntas. ¿Todavía falta? Ah, sí, sí. ¿Cómo se equilibran o ponderan estos dos derechos? ¿Bajo qué normas legales o principios jurídicos? Perfecto. Me adelanté. El tema, estos lo podemos referir en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde se nos dan las... donde se nos explica la ley cuáles son los pasos o cuáles son las técnicas o las normas para poder nosotros desarrollar en un caso en concreto referente a, a estas cuestiones, a esta colisión de derechos. En este punto, pues, estamos refiriéndonos a la ponderación. El ánimo injuriar queda demostrado, perse de las expresiones ofensivas, se requiere otro elemento para inferir el dolo en las infracciones contra el honor. Se tiene que demostrar, en este caso se está indicando que mediante soborno se está facilitando a otras personas, a otros proveedores. Por supuesto, como lo indiqué hace un momento, el derecho, la calumnia, pues se tiene que demostrar que una de las personas, en este tema, la persona que está siendo acusada, el querellado, esa conducta se adecúa en un tipo penal. En este caso, pues estamos hablando de sobornos. Es decir, que está recibiendo dinero para beneficiar a X o a otra persona que quiere contratar. Con este caso, con esta compañía. ¿En qué caso procede que el Tribunal de Casación Penal haga valoración de la prueba? No existe el caso en que el Tribunal de Casación haga valoración de la prueba para dictar sentencia de casación. Esto es lo que indica el segundo inciso del artículo 656. Debería ser la inadmisión liminar. ¿Por qué? Porque hay norma expresa, el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, que está muy claro en indicar que no se puede realizar valoración de los hechos de las pruebas que ya en primero y segundo nivel el juzgador tuvo la oportunidad de realizarlo. Por lo tanto, no procede este punto a hacer valoración de la prueba al dictar la sentencia en casos de casación. Final, después de en la que resuelve el juez de casación haciendo modificación de la forma en que marca la condición, si fuera posible... Lo tienen que preparar. Bien, en cuanto a la valoración de las pruebas, la Corte Nacional ya se ha referido en varias ocasiones en que el recurso de casación es un recurso extraordinario, que tiene sus características y por lo tanto es muy diferente, y en este punto pues existe mucha confusión, que en el recurso de apelación, evidentemente el juzgador de segunda instancia puede valorar la prueba, pero en un tema de casación ya no, es totalmente diferente. En este punto lo que se va a realizar es, el juzgador de casación tiene que analizar si es que en ese ejercicio que realiza el juzgador de instancia, esto es, que si se demostraron los hechos, y si esos hechos se van a subsumir a un tipo penal o a una norma jurídica, en esa subsunción, en ese ejercicio mental que realiza el jugador, ¿realizó o no se realizó un error de derecho? Es decir, no puedo trastocar los hechos, no puedo trastocar la prueba, pero sí tengo que, como juez casacional, tengo que valorar si es que el jugador de instancia cometió o no cometió un error al resolver el caso en concreto. Esto por el principio de la... Por el principio de respetar la norma, no podemos, pues en este caso, pues no se puede volver a valorar la prueba porque desde el año 93, desde que se normaliza el recurso de casación, ya se lo desecha como un recurso de tercera instancia, sino que en nuestro ordenamiento jurídico penal, pues simplemente existe primera y segunda instancia por el principio del doble conforme, tal y cual como lo indica la Constitución. Pero al ser la casación un recurso extraordinario, el juez está vedado, por norma expresa, de valorar los casos o de valorar los hechos en concreto. Esas serían las respuestas, señores miembros del tribunal. Bien, antes de darle la palabra al doctor, yo creo que va a hacer preguntas. Le quería recordar que la rúbrica que tenemos para establecer las calificaciones, los parámetros de calificación, está la determinación del problema jurídico a resolver. Así es. Sí, usted me parece que no hizo la
la determinación del problema jurídico. ¿Cuál es el problema jurídico? No es una pregunta que estoy encaminando de acuerdo con los parámetros para la calificación. Ya. El problema jurídico en el presente caso es que si es que al plantearse el recurso de casación en el presente caso, se tiene que volver a valorar la prueba o no haber valorado la prueba, ya que la sala o la segunda instancia revocó la sentencia venida en primer grado. Al no permitirse que el juzgador de casacionista pueda valorar nuevamente la prueba, porque eso ya está vedado, evidentemente pues no lo puede realizar así. Pero el fondo del asunto más bien sería un tema constitucional, porque estamos ponderando entre dos derechos que son de igual jerarquía. Esto es, de acuerdo al caso en concreto, el derecho al honor y a la libre expresión que existe entre los ciudadanos. Uh-huh. Voy a dar la palabra. Gracias, señor presidente. El documento que tenemos en mano aparece muy claramente determinados los hechos. Ese es el que no se tomaron muy en cuenta. Dice que el ingeniero con PhD, experto en cálculo estructural, catedrático universitario, presidente de la Asociación de Constructores de Obras Públicas, es el que presenta la querella, porque otro catedrático universitario, economista de profesión, de conocido articulista de uno de los diarios de mayor circulación nacional, es decir, está refiriendo a la condición social y cultural especial de las dos personas, escribió, el articulista escribió en un diario importante de Quito, y hace referencia al día de la publicación, 30 de enero del 2015, en su columna que mantiene en el diario, un artículo bajo el título "Dejar hacer con silencio encubridor". Este es el título del artículo en el que se hicieron expresiones como las siguientes: algunos de los miembros de su asociación son empresarios de pacotilla que mediante sobornos obtienen la adjudicación de contratos de obras públicas por precios ligeramente menores a los precios referenciales en los pliegos de licitación para hacer aparecer la licitud de la contratación, pero luego suscriben contratos complementarios, innecesarios y falsos para hacer ganancias en forma fraudulenta y corrupta. El articulista censura al presidente de la asociación por guardar silencio y no llamar la atención a sus socios por los supuestos atracos que harían a los fondos públicos. La acusación aquí es contra quién y de qué. O sea, ¿hay calumnia? Usted dijo, hay calumnia. ¿Cuál es la calumnia aquí? Porque aquí la querella es al presidente de la Asociación de Constructores, que le dice, usted está guardando silencio frente a hechos de corrupción de sus socios. ¿Dónde está la calumnia? ¿O dónde están las expresiones injuriosas? Yo entiendo que las expresiones injuriosas serían que mediante sobornos. Es decir, estoy yo facilitando, en este caso, el presidente de esta asociación estaría facilitando que por amistades o por cualquier otra circunstancia, que estas personas accedan a estos pliegos de contratación y puedan acceder al contrato en sí. Entonces, al decir cuestiones fraudulentas, pero más que nada al emitir el tema de sobornos, está refiriéndose que está recibiendo algún tipo, alguna cuestión pecuniaria para dar beneficio a otra persona, en este caso a uno de los empresarios o alguna compañía en particular. ¿Cuáles son las causas de justificación que aduce en la audiencia de casación para decir que hay causa de justificación por el hecho de ser periodista? La causa de justificación indica que existe la libertad de expresión, y al existir la libertad de expresión considera hasta cierto punto que existe una causal de justificación, porque estoy emitiendo un criterio a través de un diario de circulación nacional, y eso a esta persona le daría
el justificativo de poder realizar estos comentarios. Pero se mencionó bien claro cuáles eran las causas de justificación y no está expresadamente. Sí, lo que pasa es que ellos... Ellos consideran que esa es una causal de justificación, pero evidentemente nuestro ordenamiento jurídico penal no lo considera como tal. No existe esa justificación. Entonces, si es causa, si no hay causa de justificación, la sentencia debía ser condenatoria. Y usted la obtuvo que no, que al contrario, el periodista tiene el derecho a expresar el pensamiento. La pregunta es, ¿el periodista tiene el derecho a exponer su pensamiento sin restricciones, pero tiene que responder por lo que dice o no? Bueno, esto nos lleva indudablemente al caso del universo. En este punto, es por eso que estoy en el tema de la ponderación, yo considero que al existir la libertad de expresión, evidentemente si él tiene considerado o él tiene demostrado que en efecto se está, esta compañía o este presidente está accionándose por cuestiones de soborno, por facilitar por los pliegos, por cuestiones pecuniarias, si él considera que en efecto... puede demostrarlo, pues tiene toda la libertad de expresión, tiene toda la libertad para poder realizarlo. Ahora, esto no es una causal de justificación, evidentemente porque no está tipificado como tal que esa justificación exista o esté tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal. Pero al ser dineros, evidentemente, al ser dineros públicos, la ciudadanía en sí tiene todo el derecho de saber qué está sucediendo, cómo se está realizando este tipo de contrataciones. Es decir, el periodista no tiene que probar los hechos para saber... Si es cierto lo que afirma. Claro, es parte de la responsabilidad per se del periodista. Si yo voy a emitir un editorial, en este caso, pues evidentemente pues, yo tengo que haber contrastado la información que a mí me hizo llegar o que yo investigué para poder emitir un editorial o una, en este caso, un editorial de esta naturaleza. Yo, como periodista, obviamente tengo la responsabilidad, sé que tengo primero la obligación moral de hacerlo, porque si soy periodista lo hago. Luego, pues, sé como ciudadano las consecuencias jurídicas en el hipotético caso que esté faltando a la verdad. Una observación que las personas que hacen los artículos de comunicación, no la prensa misma, no el periodista, los que hacen los editoriales generalmente no son periodistas, ¿no? Generalmente no son periodistas. No son periodistas. Entonces ellos tienen otras responsabilidades. Así es. O sea, no están en su derecho de informar, ¿no? O sea, no están en su obligación de informar, que esa es una obligación paralela al derecho de información que tiene la ciudadanía. O sea, el periodista con su criterio, el editorialista con su criterio. Entonces, es otra consideración. En este caso, es mi criterio, solamente les pongo como para conversar, el articulista no podría argumentar que vamos a hacer una valoración del derecho al honor como derecho a la información, porque no está informando el articulista. No. Bueno, yo le tengo una pregunta. Cuando usted se refirió a la casación, manifestó que en el año 93 se normalizó la casación. Esto es la ley de la casación, me expliqué mal a lo mejor. Lo que pasa es que hasta antes de aquello, la casación se lo tenía como una tercera instancia. Luego de aquello, ya la casación pasa a ser un recurso extraordinario. Es decir, se mantiene la doble instancia o doble conforme, a excepción de las materias tributarias y contenciosos administrativos, ¿verdad? Pero en las materias penales y penales, pues, evidentemente se mantiene el doble conforme y la casación como un recurso extraordinario. Casación-revisión como recursos extraordinarios. Eso es lo que intenté decir hace un momento. Bueno, la casación existió siempre. Sí. Es un recurso muy antiguo en materia penal. En materia civil, con la ley de casación, ¿no? Pero en materia penal existió siempre. Solo hubo un paréntesis en la época del dictador Rodríguez Lara, en que consideró que la casación, los abogados que asesoraban, consideró que era una institución inválida y que era mejor la tercera instancia. Entonces se revivió la tercera instancia, pero en la época de Rodríguez Lara, que fue en el año 71, o sea, cuando vino a través del gobierno constitucional en el 78. Pero la casación hubo siempre. Sí. No. Sí. El señor Consonante mencionó que las expresiones contenidas en el artículo constituían calumnia, justificada por ser
considera usted, por ser periodista, tiene una causa de justificación porque prevalece el derecho a la libertad de expresión cuando interesa la cosa pública. Muy bien, ¿cuáles son los elementos del tipo penal calumnia? A ver, existen elementos objetivos y subjetivos al tipo penal. En este caso, el subjetivo, empezando por ello, pues tiene que ser eminentemente doloso. El objetivo, pues tendría que atribuir circunstancias negativas a la persona que está siendo acusada. En este caso, que está cometiendo otra infracción. En este caso, por ejemplo, mediante sobornos. Que está realizando, mediante sobornos, facilitando a otras personas. En ese caso, pues, tendría que indulgarse, tendría que demostrarse que evidentemente pues, está realizando una infracción y se le está haciendo conocer lo mismo. El tipo penal dice que hay calumnia cuando se hace falsa acusación de un delito. Sí. ¿Cómo se demuestra si es falsa o no es falsa? Si todavía no ha habido un juicio que determine que efectivamente hubo sobornos. Bueno, evidentemente no ha existido un juicio que determine que había sobornos. Esa es la aclaración que nos hace la señora presidenta. La diferencia entre un editorialista y un periodista. Uh-huh. Es la diferencia básica. Claro, estamos en un caso concreto, al considerar que es editorialista, que es parte de esa constructora y demás, pues si él ha contrastado información, entiendo que así lo ha hecho, ha contrastado información, por eso es que él se realiza o lanza este editorial indicando pues, que existen circunstancias negativas en cuanto a la forma como se está llevando la contratación de esta compañía. La censura al editorial es concretamente no a que se han dado o no se han dado sobornos, sino que el presidente de la Asociación de Constructores guardó silencio frente al hipotético caso de que hubieran sobornos. ¿Constituye imputación falsa de delito decir usted guardó silencio? Silencio. Claro, porque las personas respondemos por acción y por omisión. Uh-huh. Si yo soy parte del directorio, yo estoy omitiendo. Uh-huh. Y yo tengo la obligación moral de hacer conocer esa circunstancia. En este caso, pues omitido. Uh-huh. Es parte de la acción. Es por acción y por omisión. Uh-huh. Bien. Pasemos al segundo. Perdón que me siente y me ponga de ti. No, como usted no te veo, todos lo hacen de pie, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Bien. ¿Usted lo ha leído? Porque tuvo algún tiempito para revisar el caso. Sí, lo estoy leyendo. Tuve un inconveniente en cuanto a mis credenciales, pero sí lo pudimos resolver a tiempo, afortunadamente. Bien, el segundo caso es sobre, que me ha tocado referir, es sobre un juicio de uso documento privado falso. En este punto, la fiscalía, el señor Miguel Patricio, la sala ratifica el estado de inocencia porque ha existido, en este punto, en primer lugar, existió la firma presunta de este señor Miguel Patricio. Más bien, se firmó un documento el señor Miguel Patricio. Esta circunstancia se lo lleva primero en el ámbito civil. El juez civil remite a la Fiscalía General del Estado para que determine si en efecto ha existido o no ha existido una falsificación de firma. La sala, cuando se realiza el recurso, se ratifica el estado de inocencia porque consideran que cuando que el señor Miguel Patricio, al realizar esta firma, pues él no conocía, más bien al entregar este documento, no conocía de que esta firma había sido, que es pues, una firma falsificada. Por lo tanto, pues no se adecuaría su conducta en el tipo penal que en un principio fue acusado. Aunque la fiscalía, luego de que indica que fue un documento falso, primero inicia la investigación fiscal o la instrucción fiscal con lo que tipifica el artículo 327, pero luego la Fiscalía General del Estado, la acusación particular también, terminan acusando por lo que establece el último inciso del artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Ya que de acuerdo a la sala, no se probó que la letra de cambio existida, que al entregar esta letra, pues había o no, más bien, no existía o no sabía el señor Miguel Patricio que existía una firma falsificada.
Bien, la casación la plantea la Fiscalía General del Estado. Y en el recurso, ya en la audiencia, están indicando de que ha existido falta de motivación por los jueces de la sala. Y considera pues que se tiene que el juez casacionista, el tribunal casacionista, tiene que declarar la motivación. Pues bien, en este punto, de acuerdo al numeral décimo del artículo 652, al resolver cualquier recurso, el juez, a petición de parte, o si de oficio observare el juzgador en cualquier instancia que existen circunstancias evidentemente que puedan acarrear nulidad al proceso, pues tiene que declararla. Insisto, puede ser de oficio por parte del juzgador o también por petición de parte. En este caso, pues ha existido petición de parte de la Fiscalía General del Estado que requieren que se emita la nulidad por falta de motivación por este tribunal. Pues bien, como postulante se me solicita que resuelva, que emita la sentencia en cuanto a la motivación. Para esto la Corte Constitucional ha referido en sus varios fallos que para que una sentencia sea motivada, pues tiene que ser comprensible, tiene que ser lógica. ¿Por qué? Porque tiene que ser coherente también, por supuesto. Y en este punto, la persona, dice la Corte Constitucional también, que el sujeto procesal que alegue motivación, que alegue falta de motivación a una sentencia, tiene que demostrar en qué parte está esa falta de motivación. Si es leve, si es mediana o si es extremadamente fuerte esta falta de motivación para que haya incidido en la resolución del caso en concreto que se haya determinado. Desde mi punto de vista, en este punto, pues yo como postulante considero que el tribunal o la sala de alzada ha considerado, pues, más bien ha motivado su fallo de manera respetando los parámetros que establece la Constitución en el artículo 76, numeral 7, literal L, ya que si bien es cierto, como juez casacionista, no se pueden rever los hechos o los hechos que traen a cargo, ¿no? Que tomando en cuenta que en este punto pues está solicitando la motivación, el jugador se dio cuenta en la sala que me refiero a la segunda instancia, que lo que el señor Miguel Patricio en cuanto a esta letra de cambio al otorgarla, pues no conocía hasta ese momento que existía una falsificación. Ahora, luego también es evidente que no por el hecho de que un juzgador, o en este caso un juez civil, remita a la Fiscalía General del Estado para que se determine si en efecto existe o no una infracción, en este caso una falsificación de documentos, es suficiente para que exista un proceso penal. Ahora bien, claro, estas cuestiones pues se resuelven en la audiencia respectiva, en la audiencia preparatoria de juicio, donde se refieren cuestiones de prejudicialidad. En este punto, pues, y de acuerdo al recurrente, evidentemente la Fiscalía General del Estado, que está indicando que falta de motivación, pues la persona que fue procesada pues se defiende indicando pues que no, que la sentencia emitida, que la sentencia que ha sido casada, en este caso identificada como tal, que es la sentencia de segunda instancia, ha sido motivada en todo su esplendor, ya que la sala explica que en un principio, si bien es cierto, se inició la instrucción fiscal por lo que establece el tipo penal del artículo 327, luego se determina acusar por el artículo 328. Lo que quiere lograr Fiscalía en este caso es que se determine la nulidad para volver, entiendo yo, a que se vuelva a realizar un nuevo proceso penal. Pero en este punto pues, está claramente determinado que al señor Miguel Patricio, al desconocer en ese momento que existía una falsificación de la firma, pues no, su conducta pues no es penalmente relevante para haber sido acusado o investigado en su oportunidad por lo que establece el artículo 327, luego acusado por Fiscalía por el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Básicamente esa es la motivación que estoy realizando. Bien, los hechos son muy simples. Sí, doctor Rivera. Una persona acepta, firma como obligado una letra de cambio a favor de un beneficiario. El aceptante de la letra ha muerto. El beneficiario de la letra lo ha endosado a un tercero.
por valor recibido. Conociendo o no conociendo si la letra es firmada por el aceptante, el señor demanda en juicio ejecutivo al endosante de la letra, no al aceptante, porque el aceptante está muerto. Al endosante de la letra, porque se presume, bajo el concepto del accionante en juicio civil, que el endosante de una letra de cambio debe responder como igual que fuera el aceptante. ¿No es cierto? Así es. Muy bien. Se va al juicio civil y en el juicio civil el juez civil dice: aquí la firma del aceptante que está muerto es falsa. Se hacen las pericias y determina que efectivamente hay falsificación en la letra y manda a la fiscalía para que se inicie el proceso penal por falsificación. El fiscal hace las investigaciones pertinentes, llega la instrucción y acusa no falsificación, sino uso doloso del documento privado. El endosante recibe sentencia condenatoria porque se considera que él usó un documento al presentar a la acción civil, usó un documento falso, porque está demostrada la falsedad, la falsificación de la firma. Es justo que una persona que por usar un documento que no sabe si es falso o no es falso, pero que después resulta que es falso, él, a sabiendas de la falsedad o sin saber de la falsedad, coménteme ahí qué debía hacer, cómo debía ser sancionado. Si no hubo ánimo doloso de él, si no hubo la posición de saber que el documento era falso para usarlo, ¿puede ser sentenciado como sentenció a condena? No puede ser sentenciado porque su conducta no sería penalmente relevante. No ha infringido una norma. En este caso, pues, él no sabía, en efecto, que ese documento, en este caso la persona que falleció, ¿cómo puede responder o cómo más bien podría responder una persona por esa circunstancia? No podría ser. ¿Hay dolo o no hay dolo? En ese punto no hay dolo, no existe el dolo. Entonces no es la conducta relevante o irrelevante lo que importa, sino que no hubo dolo. Que no existió el dolo. Esa era la respuesta que debía dar. Sí. En cuanto a las fundamentaciones que hizo la fiscalía, que no recurrió del fallo, pero que se presentó en la acusación, alega que la sentencia de la Corte Provincial no es coherente, no es lógica y que por tanto no reúne los parámetros que exige la norma del artículo 76, numeral 9, numeral 7 de la ley. Porque dice el fiscal que la sentencia, en la sentencia del Tribunal de Apelaciones, en la parte motivada, se hace relación a varios elementos probatorios como demostratorios de que hubo documento falso. Sin embargo, en la parte resolutiva, se olvidó de esos documentos y contradijo a su postulado principal de que hubo documento falso, que fue usado el documento falso. Luego dice, no hubo documento falso que esté usado. En su indicio, el tribunal dice que existe prueba de la falsificación de la letra de cambio y uso de la misma por parte del acusado, y luego manifiesta que no hay uso del documento falso. Entonces, eso no es una sentencia contradictoria y lógica que daría lugar a que se declare la nulidad de la sentencia. Bueno, desde ese punto de vista, sí, doctor. Si en un momento, pues por supuesto, pues no estoy siguiendo los parámetros que indica la Corte Constitucional, que sea coherente. Si en un momento digo que existe elementos suficientes para determinar que es falso, luego en la misma sentencia me contradigo, el jugador se contradice y dice, bueno, existe, por supuesto, eso violenta de manera flagrante el principio de motivación del literal 7, del literal L7 del 76 de la Constitución. Esa postura, viendo desde ese punto de vista, por supuesto, pues hay falta de motivación del juzgador en este caso, lo que permitiría, pues, en este caso la Fiscalía que recurra al recurso
que recurra, que determine a través del recurso que existe falta de motivación para que la sala casacional determine la nulidad de esa falla, de ese fallo recurrido. ¿Cuál sería su pronunciamiento como juez de casación? ¿Tiene los hechos? ¿Tiene la sentencia del Tribunal de Apelaciones? ¿Tiene los argumentos de casación? Bien, la Corte Constitucional, dentro de sus parámetros, para que una sentencia deba ser considerada como motivada, tiene que ser coherente, tiene que ser lógica y tiene que ser razonable. Si voy con las premisas mayores, las premisas menores, la conclusión, si en un momento determino o considero como juzgador de que no existen los elementos para tipificar el tipo penal de uso de documentos falsos, luego indico en la misma sentencia y probablemente en la misma identificación de la parte de la sentencia que está siendo recurrido, que sí existen los elementos justificativos, evidentemente estoy violentando a los parámetros establecidos por la misma Corte Constitucional para determinar que una sentencia es lógica, es motivada más bien. O sea, estoy infringiendo la comprensibilidad, estoy infringiendo la coherencia, perdón, más bien, del silogismo jurídico que está realizando el juzgador de instancia para, de manera confusa en este punto, pues, emitir un fallo que al final, pues, evidentemente, pues, puede ser susceptible de ser declarada nula, en este caso a petición de parte, por parte de la Fiscalía General del Estado. En la audiencia de casación se hizo mención de una sentencia de la Corte Nacional de la Sala Penal que dice: cabe precisar que no es objetivo de la casación declarar la nulidad total o parcial de un proceso. Tal declaratoria es un mecanismo de control de la constitucionalidad del procedimiento judicial impugnado o de la legalidad de la sustanciación de la causa. Entonces, el casacionista aquí está argumentando este precedente jurisprudencial, que no es un fallo de triple filtración, desde luego. Coméntelo usted en relación con los hechos que ya se han expuesto. Ya, si bien es cierto, refieren sobre ese fallo que usted ha dado lectura. El numeral 10 del artículo 652 nos hace, es claro, del Código Orgánico Electoral Penal, que indica que al resolver un recurso, en este caso estamos ante un recurso excepcional, extraordinario de casación, si el juzgador observare que existen elementos suficientes para decretar nulo un fallo, pues podría hacerlo. En este caso ha sido petición de parte de la Fiscalía General del Estado. Si bien es cierto, están anunciando un fallo de la Corte Nacional que no es de triple reiteración, el juzgador casacionista en este punto, pues bien podría emitir, o más bien podría resolver, que existe violación al principio de motivación, al derecho a motivar las sentencias que tiene cualquier juzgador en este punto, por no haber sido coherente en este punto, al indicar que existen elementos y en la misma sentencia indicar luego que no existen, que existen elementos por un lado y luego indica que no existen elementos por un lado, pues evidentemente está faltando a la coherencia que debe tener el juzgador al emitir un fallo respectivo. Por tanto, su sentencia, ¿cuál sería? En este punto sí, por la falta de motivación al haber existido, la sentencia identificada como tal, la parte de la sentencia donde se identifica el fallo, el error al derecho, por la falta de motivación que refiere, o más bien que se ha hecho saber, que se ha hecho conocer y que es evidente al momento de resolver la audiencia, evidentemente pues se tiene que resolver sobre la falta de motivación y declarar nula la sentencia. Uh-huh. Bien, o declara que hay casación, hay lugar a la casación, uh-huh. O no, sí. Hay lugar a la casación, sino otra figura jurídica. Lo que pasa es que el jugador tiene la obligación, cuando existe alegación por parte de uno de los sujetos procesales, en este caso la fiscalía, el jugador casacionista igual tiene que resolver esa petición. Y está observándose que ha habido falta a la congruencia, a la coherencia en este fallo, al emitir primero elementos que sí se estarían justificando el uso doloso de documento privado y luego indica que no existirían elementos. Entonces, como casacionista en este punto debería más bien emitir un fallo que decrete la nulidad por la falta de motivación de la sentencia recurrida. Gracias. Gracias a usted, doctor. Yo le voy a hacer una pregunta y con relación a este caso y con relación al anterior, usted habló del derecho de motivación que tenía el juzgador. ¿El juzgador tiene el derecho de motivar? No, el derecho a motivar es el ciudadano que tiene per se. No a motivar.
Al recibir una sentencia que esté legalmente motivada, constitucionalmente motivada. Exacto. El derecho que tiene el justiciable en este caso, o sea, el sujeto procesal que sea. Exactamente. Es parte de la seguridad. Es parte de la seguridad jurídica. Y en la, ustedes mencionaron en el caso anterior, en el delito de calumnia, dijo que era un delito de acción privada. Así lo dijo. De acción privada. De acción privada. Bueno, lo que pasa es que existe, a lo mejor en el momento que lo indiqué, acción penal pública. La Fiscalía General del Estado es la titular de la acción penal pública. Sí, no, yo le pregunto, sí. ¿Es acción privada? ¿Se le califica así como acción privada? A ver, estamos, de acuerdo a la última codificación del Código Orgánico Tribunal Penal, estoy confundido. ¿Es la acción penal pública o acción penal privada? Así es. La acción penal es pública. Así es, la acción penal pública en este caso, que es la titular de la Fiscalía General del Estado, y la acción privada. Es pública. Así es. ¿Y la acción penal se ejerce a través de la Fiscalía? De la Fiscalía. ¿O a través de la acusación particular? La acusación particular en este caso, querella. ¿Existe todavía la división de acción pública y acción privada? Bueno, actualmente a través de las querellas se puede impulsar los delitos de acción, sí, delitos de acción privada. Está equivocado. Sí, delitos de acción privada. Exactamente, delitos de acción privada con el caso de la calumnia. Exactamente. De modo particular. Tuve una mala expresión. Así es. Es decir, hay ejercicio. Ejercicio de la acción penal pública y ejercicio penal. No es que haya acción pública. No hay ejercicio de la acción penal pública. La acción pública siempre. Así es. La acción pública siempre se puede una gran reforma que tuvieron. Bueno, gracias entonces. Gracias. El caso, doctor.